Buenos días, buenas tardes, buenas noches, comunidad inteligente de Detonautas. ¿Cómo estás, Javier Lozano, en este viernes? ¿Qué andas en el camino? Como que se congeló. Sí, se congeló, pero tú sigues, tú sigues. Okay. Bueno, bienvenidos a todos los Detonautas. Muchas gracias por seguirnos en viernes, que ya es casi fin de semana. Y la verdad es que creo que nos vino bien el cambio de miércoles al viernes. Ahí denos su opinión, porque nos vio mucha gente el viernes pasado, nos vieron más de 30 mil personas. Gracias por el saludo, Jesús Miranda, que me pone siempre como alumno de Ángel y de Javier Lozano. Manuel Sepúlveda, gracias por seguirnos. Fer Cantú, Verónica Anguiano, José Antonio. Pongan ahí, por favor, de dónde nos ven. Lili Miranda de León, Guanajuato, gracias por seguirnos. José Raúl Velasco. Y bueno, como decía ahorita antes de entrar al aire con Javier Lozano, que hay tantos temas en estas campañas y en el ambiente político que la verdad es que nos podemos estar horas y horas hablando. Javier, estoy diciendo que lo Hola. que me decías, ¿no? Que hay tantos temas y casi todos los días que es muy difícil escogerlos y que sea el de mayor interés para el público, ¿no? Sí, repetir algo, ¿no? Que más o menos ahí comentamos, pero sí, la verdad es que son tantas cosas. ¿Y por dónde empezamos, Javier? Así es. ¿Cómo te va? Pues mira, perdón por el inconveniente, pero vengo en el vehículo en la autopista. Salí de la Ciudad de México para Puebla, hacia Puebla, a las 8:30 de la mañana. Yo dije, a las 11 estoy más que instalado en el hotel, ya para transmitir y estar perfectamente en orden, y ya después tengo la presentación de un libro. Pues está, miren, está parada la autopista. O sea, está parada la autopista, no podemos ni entrar al periférico, mano. Entonces, ojalá ahorita lleguemos en algunos minutos más, en unos minutos más al hotel, ya me bajo y vamos a tener una señal más, pues más segura, y además, pues un escenario menos inhóspito que el que ahorita me tienen aquí en el coche. Pero prefiero que comencemos a platicar, mi querido Sergio. Y efectivamente, digo, además de saludar a todos nuestros detonautas y felicitar a Plácido por ese reconocimiento regio que le dieron a Detona, a nuestra casa, me da mucho orgullo. Y pues sí, mira, antes decías que, oye, lo que pasó hace un mes se convierte en viejo, y luego, pues oye, lo que pasó hace 15 días ya se convierte en viejo, lo que pasó hace una semana se convierte en viejo, y ahora ya lo que pasa de un día para otro, o sea, nada más en una semana, esta semana, todo lo que ha pasado. Bueno, ya estamos terminando el mes de marzo, Sergio. Claro. Se me ha ido como agua. ¿Por qué? Pues porque son noticias una tras otra, todos los días tenemos información, ya están las campañas políticas a todo lo que dan, pero, y acabo de soltar un video hace unos minutos ahí de, también ahora soy colaborador en la página de pacosea.com, demostrando cómo es que se viola la Constitución y el Código Federal de Procedimientos. De instituciones y procedimientos electorales todos los días por parte del presidente de la República, de los gobernadores, del jefe de gobierno, etcétera. ¿Por qué? Porque supuestamente estamos en veda electoral y no tendría que haber ningún comentario de ningún servidor público, ni la imagen de ningún servidor público, nada que tuviera que ver con promoción de gobierno, de acciones de gobierno. Y bueno, pues sin embargo, el presidente continúa con sus mañaneras, y hoy vemos que en su mañanera no solamente está hablando de política, está hablando del informe del INEGI sobre corrupción, etcétera. Y cuando le comentan hoy por la mañana, oiga, ¿ya vio usted pues esto que se está diciendo de la casa de Rocío Nale, que es, por cierto, todo un escándalo? Una pinche casa de 50 millones de pesos en Boca del Río, que en lugar de tener avenidas, es así como Venecia, cabrón. Tiene sus canales así para navegar, ya, ¿eh? Y tiene muelle y la madre. Entonces, Oye, pero la déjame, cachada dice. te hago una anotación en ese punto, Javier. Aquí en Estados Unidos
más o menos el mercado inmobiliario se maneja así. Lo que vale una casa, la renta mensual es el 1% de lo que vale. En México es totalmente diferente. Las rentas con respecto del valor de la propiedad es completamente diferente. Entonces, fíjate nada más el laberinto donde se metió Rocío Nadle. Dice que renta la casa. Una casa de 50 millones, aquí pagarías, bueno, el equivalente en dólares, el 1% serían 500 mil pesos. En México es el 0.5% en promedio del valor. Entonces, ¿de dónde va a sacar Rocío Nadle para pagar 250 mil pesos de renta al mes? Nada más dime tú, Javier, ¿se lo paga Morena o quién? Es que, ¿sabes qué? No, pero espérame. Además, primero dice que es una renta y luego dice que se la rentó a su sobrina. Una sobrina que tiene 35 años de edad, pero ya tiene una propiedad de 50 millones de pesos. Y ella, siendo... Ah, porque yo estaba escuchando la entrevista ayer con Carlos Loret, de este cuate Castañe, ¿no? Sí, Castañe. Un empresario muy valiente que se atrevió a subir todas las fotos, a subir los documentos y tal, y dice, me vale madre, a mí ya me mataron un hijo. Sí. Yo ya perdí, o sea, yo ya lo perdí todo, muy fuerte. Y dice, y yo voy a demostrar que estos son unos corruptos. Y todavía puso también otro un terreno, propiedad del esposo. Claro. ¿No? Pero bueno, volvamos al tema de la sobrina. Una sobrina de 35 años que dicen que es la dueña del... ¿Quién le va a creer eso? Espérame, pero a lo que yo iba con todo esto, es a que el presidente de la República dice, no puedo comentar. Se nos va la señal ahí con Javier, se me hace que iba a decir que no puedo comentar porque es tiempo electoral, pero comenta en cualquier otro tema el presidente. Es increíble lo que está pasando. Exacto. No. Pero además dijo, pero si esa persona, o sea, nunca dijo su nombre, de la que están hablando, me consta porque la conozco, que es una persona buena y honesta. O sea, no tiene madre defendiendo pública, abiertamente, con recursos del Estado mexicano, a la candidata a la gubernatura de Veracruz, en plena veda electoral. Yo pregunto, ¿dónde está el INE? ¿Por qué no le sacan tarjetas amarillas y rojas a este desgraciado? Lo que está provocando, ¿te acuerdas cuando habló del golpe de Estado técnico? Esto es lo que él está provocando, que viole tanto y tanto la Constitución y la ley, que llegue a acumularse tal cantidad de faltas que eventualmente ponga en riesgo la validez. De la elección. Sí, pero Javier, creo que esta semana lo comentaba en la mañana con otra persona que estaba hablando, que si el presidente era capaz, de Tonautas, de romper el orden constitucional, y yo creo que no, yo creo que sí va a desconocer la elección si es que llegara a perder Claudia, pero no va a llegar al punto a desconocer por la estructura de las elecciones. ¿Por qué? Porque es un cobarde, y siempre lo ha sido. Sí estira la liga, pero cuando llegue el momento de decisión, se echa para atrás. ¿Cómo ves, Javier? No, se me hace que estamos ahí muy, muy deficientes con el enlace, Javier. Te quedaste congelado y de repente se me hacía que nos oías, pero ahorita ya siento que nada más te quedaste ahí como foto. Sí, no. Bueno, pues aquí le seguimos, Detonautas, amigos. Fíjense que este tema que comentaba ahorita, que el presidente es un cobarde y que siempre a la hora de llegar al punto de decisión se echa para atrás, y además que no tendría el apoyo de la gente y del ejército si llegara a perder Claudia. Y hay muchas cosas que tenemos que reflexionar, Detonautas. Uno de ellos es que, acuérdense, en el 2018 el presidente perdió solamente dos estados, Guanajuato y Yucatán. En todos los demás ganó el presidente López Obrador.
Ahora, con información desde adentro de Morena, ahí les va esto. La gente de Morena, el equipo de Marcelo Ebrard, etcétera, me dicen que ellos piensan que tienen altas posibilidades de perder, ahí les va, apúntenlo, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Durango, Jalisco, Morelos, Veracruz, Ciudad de México, Guerrero, Yucatán, Guanajuato, Hidalgo, y eso nos tendría que hacer pensar que si el presidente en el 2018 ganó y solamente perdió dos estados, Claudia difícilmente va a ganar si la gente de Morena desde adentro está reconociendo que la ve muy difícil perder en todos esos estados que acabo de mencionar, sobre todo la Ciudad de México y Veracruz, que son de alta concentración de electores. Entonces, no, si nos vieron ayer con Ángel Verdugo, y ya saben que ahí el señor Verdugo está convencido que la labor de los siervos de la nación, la estructura de calle, le pueden hacer ganar a Claudia, pero yo siempre he defendido que no necesariamente, que solamente es un factor ese, que toquen tu puerta y que te digan, venimos de parte de la 4T, venimos de la campaña de Claudia Sheinbaum y vote por nosotros para que no pierda los apoyos, pero eso no es suficiente para que Claudia pudiera ganar. Y si estamos viendo estos números y si pensamos que ella no es una buena candidata, no aporta nada a la campaña, no es carismática, sus ideas son las mismas que el presidente, yo creo que sí, Javier, lo que decía ahorita es que dicho por misma gente de Morena, ellos ven un riesgo altísimo, no sé si oíste todos los estados que mencionó, en que pierdan Baja California, ¿sí?, Chihuahua, Nuevo León. Entonces, estamos realmente en una coyuntura muy apretada también para la gente de Morena. Así es, totalmente de acuerdo. Y perdón, ya me cambié, a ver si ahora desde el iPhone está mejor la señal. Qué lata, pero de veras, vean nada más esto, vean cómo está esto. Yo nunca había visto a la autopista Puebla así, nunca lo había visto así. Y no solamente ahora es un tema de trailers, está lleno de trailers de autotransporte federal, sino también los asaltos en esta autopista se ha convertido en la más peligrosa del país. Ese es el descuido de la 4T. Ya no ves a la Guardia Nacional, y si la ves, desafortunadamente, son cómplices de los asaltantes, cabrón. Entonces, están las carreteras a la buena de Dios, Javier. Están, de veras, estamos así, ¿eh? Ya es en serio, ya nadie está. De hecho, por ejemplo, yo ya ni loco tomo una autopista, una carretera de noche. Vamos, la que antes era un lujo, la México-Querétaro y tal, prefiero quedarme a pernoctar, a dormir en Querétaro, que arriesgarme a regresar por la noche. Pero vean esto, miren, mira, otra vez, vean nada más cómo está esto. Ya, afortunadamente ya estamos en la lateral, ya voy para el periférico, y ahorita en unos minutos más llegaré a mi destino, pero no, qué bárbaro, cabrón, no puede ser esto. Ahora, claro, es el inicio del nacional. Pero bueno, volviendo al tema, yo coincido contigo en dos cosas. Yo no creo que el presidente esté en la lógica de anular la elección. Sí está en la lógica de robársela si es necesario, haciendo lo que esté en sus manos, incluido el manejo de encuestas, que ya francamente la que sacaron en el Norte y Reforma, de veras que no tienen vergüenza, cabrón, ¿no? O sea, lo que quieren hacer es, y hoy veo en varias primeras planas de periódicos nacionales, encuestas donde en una le ponen 40 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum, y además, ¿quién chingados les cree? Desafortunadamente, mucha gente que no tiene la curiosidad intelectual que tenemos tú y yo, o el sentido de responsabilidad de revisar las cosas, pues dice, pues esto ya para qué participo, ya para qué voto, si de todos modos ya esto está definido, ¿no? Y si eso le agregas la violencia, oye, iba a llegar a Nuevo León, no me acuerdo en cuál, ayer en qué municipio, Claudia Sheinbaum, que por cierto ya no llegó, ¿por qué?
se encontraron con 10 calcinados dentro de sus vehículos. En Pesquería, Nuevo León. En Pesquería, exactamente. En Pesquería, ¿no? Entonces, dices, oye, cabrón, ¿qué es esto? Macabro, vamos, macabro. Y te diría algo más. Ya desde el punto de vista estrictamente jurídico, se los dio con absoluto sentido de responsabilidad. Según el Código Federal Penal, el Código Penal Federal, perdón, esto ya es terrorismo, ¿eh? No, no, y con en otros, todas sus letras. En otros estados, las gente desmembrada en el día, los tiran en una plaza. Pero fíjate, esto que dices de Reforma y el Norte, que la verdad es que yo todavía tengo una buena opinión del periódico. No sé qué pasó ahí, Javier, porque el haber presentado una encuesta de 1,000, una muestra de 1,000, cuando 47% no contestó y otro 17% no está decidido, y luego todavía publicarla, estamos hablando de que 300 personas solamente contestaron en un país de 130 millones de personas. Seguramente una persona encuestaron en Polanco, otro en Iztapalapa, o sea, de esa manera. Pero te voy a decir algo, fueron puras, es un levantamiento de preguntas, una encuesta domiciliaria. Sabemos que ya las encuestas domiciliarias son cada vez menos representativas. ¿Por qué? Porque cada vez más personas viven en lugares que están cerrados. Vamos a llamarle condominios, unidades habitacionales, donde hay casetas de vigilancia, donde no dejan entrar a cualquier pendejo a hacer una encuesta, a hacer preguntas por razones de seguridad. Entonces, como bien dices, una encuesta de 1,000 personas, solamente la de México Elige, que estábamos revisando la semana pasada con Sergio Zaragoza, la última que hicieron fue de 10,000. Ahora, fíjate esta que puso José Cárdenas en su Twitter, que obviamente también Twitter tampoco debiera ser representativo. ¿Por qué? Porque la gente que está en Twitter es un tipo de gente especial. Pero fíjate lo que 26,000 votos tuvieron en esta encuesta de José Cárdenas, y el 67% es de Xóchitl Gálvez. O sea, pues sí, 300 personas, ¿cómo es posible que valgan más que 26,000 hasta el momento que saqué el screenshot de ayer? La verdad es que no debemos dejarnos llevar por ninguna encuesta, porque es muy difícil cómo estamos que capten la preferencia del voto de la gente. Así es, esto no está reflejando la realidad. Y si me apuras tantito, yo creo que ya es momento, te lo digo también como ex senador de la República, ya es momento que pensemos en regular el manejo de las encuestas en los procesos electorales. Porque si vamos a estar cada quien así, pago por evento, otra que estoy entregando a Puebla, también veo las portadas de los periódicos locales, y ves unas encuestas más mamonas que dices, a ver, ¿de quién? A ver, ¿pero de dónde sacan esto? Y luego ves a la casa encuestadora, no la conocen literalmente ni en su casa, a la casa encuestadora, ¿no? Pero eso es lo que publican, y como está en primera plana, y luego esos periódicos los regalan para que ni siquiera tengas que pagar para ver qué dice. Y entonces, con eso están confundiendo a la gente. Es como si te venden a ti un producto pirata, un producto que no sirve. Es una publicidad, es lo más cercano, para que me entiendan, como consumidores, a una publicidad engañosa, cabrón. Entonces, es muy delicado lo que estamos viendo, muy delicado lo que se está viendo. Y te digo, si a eso le agregas un clima, pues, de violencia, ven estados, a ver, Guerrero, donde estabas hablando de los cuerpos desmembrados que los fueron a tirar ahí, junto a donde están las letras turísticas del municipio en Veracruz. Hoy, ¿qué fue a decir López Obrador en Veracruz? Que está con uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz, que sí es honesto y no como los de antes. En Veracruz vamos a tener también elecciones para gobernador, carajo. Está nuevamente violando la ley, pero eso sí, echándole porras al gobernador, que es una maravilla Veracruz. ¿Cómo va a ser una maravilla Veracruz? Es tierra de nadie, igual que Michoacán, igual que Zacatecas, carajo, ¿no? Baja California, ve nada más cómo está ya Tijuana. O sea, esto
para donde vayas. Entonces, la combinación de unas encuestas totalmente engañosas con un clima de inseguridad creciente y que al presidente simple y sencillamente le vale madres, los va a dejar hacer y pasar porque los necesita para las elecciones. Él está apostando a que hay una participación de alrededor del 50% del electorado, del padrón, y que con eso le alcance para entonces le alcance para que ganen sus candidatos. Y fíjate cómo ya Claudia Sheinbaum descaradamente está en sus mítines. Puta, ¿qué? Me cae que es más aburrida que un partido de ajedrez por radio. No me canso de decir. No, hijo de la chingada. Bueno, imagínate un partido de ajedrez por radio. No, hombre. Ahora, bueno, ahora échate un discurso de esta señora, que por cierto tiene pánico escénico, o su patrón no le permite que vaya a ningún lado. Porque no es normal que no se pare ni en la Ibero, ni en la Canacar, ni en Canas Intra, ni en el en Cine Banamex, en ningún lado, bueno, ni Coparmex, nada, nada. Oye, es que eso me da mucha tranquilidad, Javier, porque ellos piensan que la tienen ganada, que ellos se confíen en esas encuestas malinas, pero realmente lo que están haciendo, evitando exponerla a ella, digo, a mí se me hace que está quedando como cobarde, y me da también mucha confianza lo que vaya a pasar en el debate, porque la va a hacer trizas Xóchitl Gálvez. Yo también lo creo, y también, bueno, debo de decir que aquí me siento muy orgulloso, porque, digo, yo estoy indirectamente en esto, en el equipo, porque estoy ayudando a Santiago Krill, pero me da mucho gusto que mi compañero, no, pero este es prácticamente mi hermano, Max Cortázar, con quien pues nos echamos juntos la campaña de Calderón en 2000, bueno, primero la pre-campaña, luego la campaña, y nos conocemos desde el 2005. La verdad es que es un tipo de primerísima, y ya quedó como vicecoordinador general de la campaña, manejando todo el tema de mensaje, contenido, redes sociales, discurso, bueno, todo eso es un aval este cabrón. Oye, entonces, voy a decir una indiscreción, Javier, pero, y a mí me consta, y me perdona si fue indiscreción, pero cuando estábamos aquí en Houston, a las 12 de la noche, no sé qué, timbra tu teléfono, volteo a verlo así de reojo y decía Max Cortázar. Y yo dije, este güey está grillando a medianoche, o sea, ¿cómo trabaja, no? Pues sí, la verdad es que es bien chambeador, pero mira, lo que más tiene Max Cortázar, unos reflejos, pero sobre todo un olfato político que dice, cabrón, no me gusta esto, no me gusta, no es por aquí, cabrón, vámonos por acá. Y de veras es muy hábil y tiene una magnífica relación con todos los directores, directores editoriales, reporteros, conductores de medios de comunicación. Entonces eso hace que fluya muy bien la comunicación, ¿ves? Uh-huh. El diálogo. Entonces yo pienso y veo a Xóchitl, no sé qué pienses tú, pero veo a Xóchitl muy fresca, la veo trabajando 24 horas del día, contestándolas todas, a diferencia de la otra, momia, literalmente momia, pues parece momia en todos sentidos, cabrón. Pero no, me cae de madre. Ayer en Nuevo León, Javier, digo, son cosas que uno se fija, pero la blusa descuadrada, levanta las manos, se le ve la panza, o sea, ¿por qué hace eso? Sí, pues yo también iba a decir que se le ve así como que la pompa, pero pues no tiene. Entonces, no, ya no seas ordinario. Bueno, es viernes, se vale. Oye, pero sí, qué cosa totalmente desaliñada. Los mensajes que manda. Lo que a Ceci Flores me pareció criminal, cabrón. O sea, claro, siguiendo la línea del presidente, de que en lugar de quejarse por qué propone, no, mejor vamos viendo propuestas. ¿Qué propuestas tienes que te dé una madre buscadora que no encuentra a sus hijos, que le lleva una pala al presidente y le mandan a la chingada? O sea, ¿qué propuesta quieres que te dé? ¿Por qué quieres que se porte? ¿Por qué tú quieres quedar bien con el presidente? ¿No? A ver, ¿te acuerdas lo que le dijo el presidente también a Evelyn Salgado? Que le dijo, no está sola, ¿no? Cuando estaban pidiendo su renuncia, a la que le tiene que decir no está sola es a Ceci Flores, a las mujeres. Oye, es que Javier, no creo que haya algo peor
que perder un hijo y que no lo encuentres, que no sabes cómo pasó sus últimos días, porque yo creo que no está vivo, evidentemente, pero debe ser un sufrimiento increíble para una madre, y que luego esa señora se burle de ella y le diga que dé ideas, qué poca madre. No, qué poca madre, efectivamente. Mira, yo sí creo, en primer lugar, yo creo que nuestra naturaleza humana no está hecha para que nosotros enterremos hijos, ¿no? Sino más bien que nuestros hijos nos enterren a nosotros. ¿Por qué? Pues por una cuestión meramente generacional y tal. Entonces, de por sí, cuando se va un hijo temprano, puta, qué dolor, qué sufrimiento y la chingada. Pero peor que eso es la maldita incertidumbre de no saber dónde, cómo está o cómo estuvo, qué pasó, y vivir así el resto de tus días, ¿no? Y que no haya un... Es que, bueno, sí, tienen, se pusieron a trabajar, se pusieron a rasurar el padrón de desaparecidos. O sea, qué chingones son. ¿Cómo le hacemos, presidente? No está muy fácil, desaparezcan a los desaparecidos. Y entonces así de un plumazo borramos 20,000. Y entonces no quiere decir que los hayan encontrado, que no se hocicó el presidente ni su secretaria de gobernación. Oye, no, Javier, sería cómico si no fuera trágico, dijo la secretaria de gobernación. Ah, no, son desapariciones voluntarias. Sí, el clásico. Voy por unos cigarros, vieja, ya nunca regresa. No mamen. O sea, eso, estamos hablando de desapariciones forzadas, ¿sí? No, desapariciones de que ya no apareció mi viejo. Hay muchos casos así, ¿no? De gente irresponsable. De hecho, lo de pesquerías, un radiólogo de Monterrey que desapareció en febrero y ahí apareció calcinado junto con otros 11 o 12 cuerpos o cráneos, ¿no? Por eso. Entonces, esas son desapariciones forzadas. Y ve cómo terminan ultimados, cabrón. Pero luego, lo peor, querido Sergio, lo peor es que terminan también asesinando a las madres buscadoras. Claro. O sea, ya me parece el colmo, ¿no? O sea, entonces, ¿en manos de quién estamos? ¿Quién te va a proteger? ¿Quién te va a cuidar? Y todavía, el desgraciado del presidente dice ayer, bueno, sí voy a recibir a los padres de los normalistas, pero sin intermediarios, sin sus abogados ni sus asesores. Y luego a Ceci, la voy a recibir, pero más adelante, para que no se confunda con lo electoral. Ahora sí, muy respetuoso de lo electoral, ¿no, culero? Y obviamente Ceci dijo, no, yo no te quiero ver después de junio, cabrón. Esto es urgente. No, tú no. Y segundo, Vidulfo Rosales y los abogados de los padres de los 43 dijeron con toda razón, no pongas condiciones, presidente, de si me vas a ver, me vas a ver. Nos vas a recibir con nuestros asesores, cabrón. Es como si tú vas a un juicio y te dicen, sí, cabrón, estás demandado, pero no puedes entrar con tu abogado. ¿Y con quién quieres que entre? ¿Con mi masajista o qué pedo? No tienen vergüenza. Oye, Javier, y esto que el presidente juega con esto que no va a recibir, a mí me hace pensar que es una muestra más de su cobardía. No quiere que le griten en su cara, no quiere que le falten el respeto, y no, para que no, seguramente le faltó decir no cámaras y no prensa, para que me mienten la madre nada más a mí. Exactamente. Pero, y eso es lo, y otra, esa y otra es muestra la... de cobardía, Javier, es que yo creo que después de 10 años difícilmente vamos a encontrar algo más. Ya todo se borró, ya lo mataron algunos, lo que sea. Ya, ¿por qué no les dice? Oigan, ¿saben qué? No podemos hacer nada más. O sea, es imposible. Bueno, pero es que, sí pueden hacer algo más. Lo pueden empeorar, como de hecho hicieron con los 43, que ya no son 43, ya son 44, Sergio. Claro. Sí pueden hacer algo más. Sí pueden tener en prisión a Murillo Karam por desaparición forzada de estos hijos de la chingada sin haber resuelto el asunto. A ver, si su verdad histórica fue una jalada, dime cuál es la alternativa. ¿Qué encontraste tú diferente? ¿No? Ya Alejandro Encinas ni está en gobernación. Esto es una cosa verdaderamente asquerosa. Y bueno, y me voy a otro caso. Me voy a otro caso. ¿Eh? El de
pasta de conchos, que no prometió también, entre otras cosas, al inicio de su gobierno, que iba a rescatar los 64 cuerpos, una cosa así, que quedaron sepultados después de la explosión de pasta de conchos, que por cierto no nos tocó a nosotros, le tocó todavía, fíjate, todavía en el sexenio de Fox, ya pasó el sexenio completo de Calderón, el de Peña Nieto y todo el de López Obrador prácticamente, y dice que va a dar con los cuerpos de los mineros. ¿Por qué jugar así con las esperanzas, no? Las expectativas de los familiares. ¿Por qué hacerlo, mano? Entonces es pura demagogia, es populismo y está regalando nuestro dinero, como por ejemplo, esto que es muy fresquecito, ¿ya viste cuánta lana le van a dar a los venezolanos? No, a los migrantes venezolanos, una lana, cabrón, para que se puedan regresar, y pues, regresa a patria, ¿no? Tu patria te espera, no sé qué mamada, ¿no? Con su banderita, y les van a dar durante 6 meses una lana que es con cargo a nuestros impuestos. Oye, Javier, ¿puede hacer el presidente eso? ¿Puede disponer del dinero como se le plazca? Claro que no, y es muy buena tu pregunta, cuate. Es muy buena tu pregunta porque yo lo puse en un tuit de hoy por la mañana. Le dije, ¿me podrían explicar con qué fundamento legal sabía esta putada del presidente? Y segundo, dice el artículo 133 constitucional y el 76 también de la Constitución, que todo convenio, acuerdo o tratado internacional, todos deben ser ratificados por el Senado de la República. Me pregunto, ¿le pidieron permiso al Senado de la República y le pidieron la ratificación de un acuerdo de esta naturaleza? ¿O se lo aventó por sus huevos el presidente? Entonces, no se vale. ¿Y por qué no le dan esa cantidad de dinero? ¿Por qué no le dan esa cantidad de dinero a los migrantes que regresan de Estados Unidos? Claro. A los nuestros. Que tendrían más derecho, ¿no? Evidentemente, ¿no? Claro. Ellos sí tendrían derecho. Ya estoy llegando, mira, ya llegué al hotel. Qué bueno. Entonces, déjame instalar. Sí, ahorita empiezo a hablar de un tema y ahorita te conectas y seguimos. Oye, oigan, Detonautas, me recordó aquí Ivonne Reyes de un súper tema escandaloso por demás, que es lo del huachicoleo en Altamira, Tamaulipas. Yo soy de Tampico, ustedes saben, está al lado de Altamira, y ver esas imágenes aéreas que a mí me parece que se fueron tomadas por inteligencia de los Estados Unidos, que están bajando, descargando de los contenedores inmensos de los barcos, gasolina, pipas directamente, siendo que el procedimiento debería ser llevarlos a tanques grandes y luego de ahí despacharlos con controles de seguridad. No, se están realmente cargando las pipas directamente con la supervisión de personal de la Secretaría de Marina. Y comentaba con gente que sabe de estos temas hoy en la mañana, ¿qué está pasando ahí? Ah, evidentemente, número uno, me dicen, la gente, el presidente sabe lo que está pasando. Como él mismo dijo, los grandes negocios, está enterado el gobierno de la República. Entonces, lo está permitiendo. ¿Por qué? ¿Le falta dinero para las campañas? Puede ser una razón esa, o puede ser que Andy López Beltrán es el que esté operando todo esto, porque sabe que a lo mejor este año, después del 2 de junio, se les va a acabar la forma de robarse el presupuesto. Entonces, están agarrando, básicamente sabemos lo que quiere decir el año de Hidalgo, chinga madre el que deje algo. Entonces, realmente lo que estamos viendo en Altamira, con complicidad de la Marina, y estar sacando, nada más, hagan las cuentas, vean el reportaje de Código Magenta, ahí les estoy haciendo publicidad, pero sí está muy bueno, porque verlo, digo, no nos pueden contar, pero verlo con imágenes aéreas, que son cientos de miles de millones de pesos que no se están pagando de impuestos y que alguien se está llevando esa utilidad. Para Andy y su gente, para campañas, no sé, pero es una cantidad enorme de dinero que a la vista, digo, son terrenos que se ven, que son, que los limpiaron nada más para hacer esas maniobras. El gobierno de Estados Unidos está
evidentemente enterado de esto y filtrarse esa información, igual que otras fotos que hemos visto de José Ramón en McAllen, teniendo juntas ahí en el Papadeux, es un restaurante ahí que está al lado de McAllen en Far, nos hace pensar que está orquestado todo este huachicoleo legal, ilegal. ¿Por qué les digo que ilegal? Porque realmente está documentado que hay un pedimento, pero no corresponde a la mercancía, que entonces ya lo están haciendo más fácil que llevar pipas, mejor en barcos directamente a Altamira, y es en cantidades enormes lo que está pasando. ¿Y qué están investigando? ¿Se va a abrir carpetas de investigación? Evidentemente no, es algo que están haciendo para hincharse de dinero y a la vista de todos. Entonces pensar, digo, no sé cuánto gente va a ver el reportaje de Código Magenta, pero pensar que alguien pueda ofrecer continuidad en todo esto, en la polarización, en el huachicoleo, en la falta de seguridad, y pensar que alguien va a votar por Claudia Sheinbaum, o como nos hacen ver las encuestas, que ya la tiene completamente en la bolsa la presidencia de la República, pues yo no creo. Y está en nuestras manos, evidentemente, al menos ir a votar y pasar la voz. Ya, regresaste, Javier. Ya estoy aquí en el hotel. Estaba hablando de lo del huachicol que salió con Código Magenta esta semana. Uf, qué nota. Precisamente venía escuchando y viendo a Ramón Alberto Garza, que por cierto adelgazó el güey, no sé qué hizo. Ah, sí. Pero, claro. ¿Verdad? Sí, se ve más joven, ¿no? Fíjate que es que esta es la continuación del clan de los Carmona, de lo que venían haciendo. O sea, cuando te dicen ya no pasan por la frontera de Nuevo Laredo o de Reynosa, no, ya no son pipas, cabrón. Ya son barcos que vienen, los buques vienen cargados y están las pipas esperando en Altamira, ni siquiera es un muelle que esté, digamos, o un puerto que esté habilitado para eso. Es clandestino. Y entonces son las hileras de cientos de pipas, y viste la cantidad de la que, el cálculo que hizo Ramón Alberto. 240 pipas diarias. No, ¿y en cuánto se traduce eso? 400 millones de litros que entran de contrabando. Pa' su madre. Oye, eso es mucho más que delincuencia organizada. O sea, eso es como la importación de Pemex. Es una locura. Y todavía dice, fíjate, y todavía dice Claudia Sheinbaum, ahora que estuvo en Tamaulipas, más custodiada que la chingada. Pues sí. Yo me siento muy segura aquí circulando por las... Como chingados, ¿no? Llevaba un convoy de 20 pinches vehículos blindados. ¿Cómo no se va a sentir segura, ¿no? Oye, dice que va a llevar la Dirección General de Aduanas a Ciudad Victoria, cabrón. Ah, no, bueno, ya garantía de legalidad y de transparencia. Pero fíjate lo que te voy a decir. Lo que dijo, lo que afirmó en este reportaje Ramón Alberto Garza, es bien grave. ¿Por qué? Porque dice esto, todo se originó con los Carmona. Sergio, al que mataron el 21 de noviembre, día de mi cumpleaños, del año 2021, en una barbería de San Pedro Garza García. Y luego su hermano, ¿cómo se llama el hermano? No me acuerdo. Bueno, Julio, Luis, o no me acuerdo cómo se llama. Ese se entregó a las autoridades estadounidenses como testigo protegido. Y entonces, al hacerlo, dijo, yo le suelto toda la sopa. Y todavía están los contenidos del teléfono de Carmona. Y quien se queda al frente de ese clan es la esposa, claro, de Carmona, de Sergio Carmona. Julio César Carmona es el que está aquí. Ahí está, Julio César Carmona. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo? Ah, y puso al secretario general de gobierno, a la secretaria de salud y a la del trabajo, si no me equivoco. Entonces, y lo que dice que todo el dinero que recaudaron fue para apoyar a Rubén Rocha Moya, al gobernador de Sinaloa, a Américo Villarreal, y
a Mario Delgado, cabrón. Sí. O sea, está confirmando toda la tesis. Este escándalo va a ser que si revienta como debe reventar, ¿sí? En los Estados Unidos, con toda la fuerza, yo sí creo que va a tener un alto impacto en las elecciones, porque pueden decir, estos ya no tienen límite, cabrón, ya no tienen límite, porque estás viendo en Latinos, que también parte del cerco informativo, ¿cuántos medios retoman lo que publica este, o Carlos Loret en Latinos sobre las tranzas? Muy poco. Muy poco. No, o sea, muy pocos. Oye, y este escándalo que los hijos del presidente haciendo negocios, viste, cabrón, que se descompuso. Bueno, ayer tres fallas el metro en la Ciudad de México. Viste los periódicos hoy. Pobre gente, cabrón. Y eso es, y eso no es otra cosa, Sergio, más que falta de mantenimiento. Punto. ¿Sí? Bueno, viste que ahí en Valladolid, no sé qué chingados, el Tren Maya se descompuso, cabrón. Y los mandaron también en taxi y luego en autobús. Miren, tienen una de dos. O se van en autobús por su parte, aquí ya tienen el formato para que les reembolsen, ya hay hasta formatos para que te reembolsen, de que saben que te va a ir de la chingada. Dice, o tres, pueden quedarse aquí a visitar las vías, que está bien interesante, está a estar a toda madre, con un clima totalmente hospitalario, cabrón. Un bebé con mosquitos. En lo que llega en 5 horas el otro tren, cabrón. No, me quedé aquí, no puede ser. Pero los hijos o los sobrinos de López Obrador haciendo con el tal Amílcar este Olán, haciendo chingadera y media con el balastro, diciendo, mira, tú dame tal balastro, lo vamos a poner. Ya si se descarrila el tren, cuando se descarrila ya es otro pedo. Con esas palabras, ¿no? Bueno, pues entonces no estamos muy lejos de que ocurra una cosa de esa naturaleza, ¿eh? Como ocurrió que se cayó hace 3 años la línea 12 del metro. Claro. Entonces yo sí creo. Pensar, Javier, que le van a dar triunfo a una persona que estuvo encargada del metro, la jefa de gobierno, que estuvo encargada de la supervisión, porque fue en su delegación la caída del colegio Repsamen. Digo, a mí se me hace increíble que la gente no se enterara de eso. Digo, y a lo mejor le vale madre el día a día, lo que sea, a lo mejor no nos ven, pero el momento que están esa persona, ese señor, esa señora, con su plumón y con su papel, sí les va a reflexionar. No todos, evidentemente, yo creo que todos. Sí, que 22 millones de personas sí pueden votar, o 23 millones por Claudia, pero no más que eso, y eso no le alcanza. Claro que no le alcanza. Yo estaba viendo hoy las imágenes ahí de los periódicos, subí incluso un tuit con 4 fotografías, una dice caos, o sea, yo veo a la pobre gente, me pongo en sus zapatos por un momento y digo, qué chinga, porque además los retrasos para que lleguen a sus centros de trabajo pueden ser de hora, hora y media, ¿no? Y de pronto hay una serie de patrones que pueden ser comprensivos y si no te preocupes, pásale, qué chinga, te pararon. Pero otros ojetes dicen, yo te descuento medio día, ¿eh? Claro. O te descuento el día completo. Pobre, y que tienen que caminar y a lo mejor no pueden caminar tantos kilómetros, maestro. Bueno, toda esa gente, si se respeta a sí misma, no puede volver a votar por Morena. Porque es decir, a ver, porque además, hace 6 años, mi tesis es muy sencilla. Hace 6 años tenías dudas de cómo serían estos cabrones, ¿no? Dijiste, vamos a darles la oportunidad. Ya llevamos 100 años entre el PRI y el PAN, ya hubo alternancia entre ellos, ya me tienen hasta la madre. Me parece que son muy malos y que son muy corruptos y que son muy culeros y muy frívolos. Órale, te la compro. No es cierto que todos seamos igual, pero bueno, te la compro. Ya le diste la oportunidad a este imbécil. Te prometió el sol, la luna y las estrellas. No cumplió en absolutamente nada de lo que dijo. El país hoy está peor en todos los rubros que como estaba en 2018. Y en cosas tan concretas como la Ciudad de México, como decía en el debate Clara Brugada, ¿no? O sea, no queremos regresar al pasado de corrupción. ¿Cuál pasado, cabrón? Se llevan 25 años gobernando la Ciudad de México ustedes, cabrón. O sea, ¿qué pasado te estás refiriendo, no? Y hablándole a las clases medias, coqueteando con las clases medias, cuando el presidente las mandó a la chingada a las clases medias por aspiracionistas. Entonces, yo sí pienso que, por ejemplo, todos los que ayer sufrieron estas incomodidades y estos desperfectos, bueno, en el metro, ¿sabes qué pasó en una de esas? Por error
se detuvo la escalera eléctrica. Ah, y sí, madres, cabrón, como bolos de boliche, como bajan, cabrón. Oye, pero hubo no sé cuántas personas lesionadas. Imagínate un madrazo en una escalera eléctrica. No, o sea, no. Es que ya son historias, pero a ver, no es otra cosa más que falta de mantenimiento. ¿Y por qué falta de mantenimiento? Porque el dinero lo desviaron, cabrón. Uh-huh. Y a ver, y otra cosa que también da mucho coraje, en este país no hay culpables más que los de la oposición. A ver, ¿dónde está la señora Florencia Serranía? La que dijo, a mí ni me volteen a ver, que yo nada más soy la directora general del metro. ¿Eh? Ah, bueno, entonces tú no tienes pedo. Luego, se va a cumplir ya, creo que el domingo, se cumple un aniversario, el primer año de la tragedia de Ciudad Juárez, de la estación migratoria. ¿Dónde está el puto del Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Migración? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En Gobernación, ¿no? No, sigue en su puesto. Sigue ocupando el cargo. Sí, bueno, depende, o sea, de la Secretaría de Gobernación. Sí, no, por eso. No, pero ese fue el de Segalmex, que descaradamente... Ah, también lo llevaron. Después, sí, después de un fraude de 20 mil millones de pesos, dice, vente aquí a Gobernación, aquí te cuidamos, cabrón. Porque seguramente los que abusaron de ti, porque eres tan joven y tan experto, fueron tus colaboradores que vienen del pasado, ¿no? Me cae que está muy cabrón. O sea, entonces, si la gente vuelve a votar por estos, después de 6 años de puros fracasos, me cae es que porque ya, ahora entonces sí vamos a llegar a esa máxima de que entonces el pueblo tiene al gobierno que se merece, cabrón. Oye, Javier, esto también me lo comentaron ahorita en la mañana un operador político de campañas que se sentaba con Andrés Manuel desde 2006, me decía, esto me lo dijo Andrés Manuel, me dice, es más fácil que ganemos donde nunca hemos gobernado. Entonces, ahorita sí. se revierte esa expresión. Es más difícil que ganen porque ya tienen 22 gobernadores de Morena que la han súper regado en todos estos años, incluido la Ciudad de México. Así es. Y si creen que también tienen las gubernaturas ya ganadas, por eso te digo, regresando a lo que estaba haciendo la petición Claudia Sheinbaum, dice, vamos por el plan C. ¿Y qué es el plan C? El plan C es todo Morena. Vamos a votar todo Morena para poder consumar las reformas. ¿Sí? Toma tu pinche plan C. Nada más estaríamos locos. Entiéndanme, por favor. El Congreso de la Unión no solamente dicta leyes o hace reformas y adiciones a las leyes. También en su conjunto, sumada la mayoría de las legislaturas de los estados, forman lo que se llama el constituyente permanente. Y es el que puede reformar la Constitución, ¿sí?, con el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes de ambas cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales. Y si eso ocurre, las 20 reformas que propuso el 5 de febrero el mamón del presidente en Palacio Nacional, las van a llevar a cabo, lo van a ejecutar, y adiós división de poderes, y adiós contrapesos, adiós libertad de expresión, adiós libertad de prensa, adiós propiedad privada, adiós competencia económica, adiós productividad. A ver, cabrón, no, a ver, se los estoy diciendo como abogado, como padre de familia, como abuelo, como maestro de la libre derecho, después de 22 años consecutivos de dar clases de teoría del derecho, cabrón, después de más de 30 años en el servicio público, cabrón, en distintas áreas del gobierno estatal y federal. Bueno, por amor de Dios, yo sé lo que les digo, no arriesguemos. Miren, ya no es por quién vas a votar, sino, como bien dice Graco Ramírez, ¿por qué vas a votar? O sea, ¿qué quieres? Esto está así de simple, dictadura o democracia, no estoy exagerando. Podemos tener muchos errores, pero los años en los que construimos instituciones, por cierto, instituciones con las que llegó López Obrador y que no tuvo una sola mácula el proceso electoral y que todo fue perfecto, que el árbitro se comportó a la altura, que ahí estaba precisamente Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y todos ellos, fueron instituciones que hemos construido desde los años 90 para acá. No, pero el INE es un ejemplo, Javier. Ahorita está patinando un poco, pero la forma de votar, todo organizado, la calidad de los procesos, todo estaba perfectamente aceitado para darnos un resultado confiable. Así es. Entonces, no pongan en duda. Ahorita, ¿por qué digo que está patinando? Porque ya le habían puesto ficha roja al presidente y a tantos gobernadores, a Martí Brates, por Dios, hombre, que se está metiendo en la campaña a favor de Clara Brugada. Pues sí, oye, no, se está metiendo, ¿no viste cómo estuvo comentando por
Twitter el domingo. Sí, por supuesto. Pues ya, qué bueno que le fue. Dice, alguien dijo, y sí, luego sale en la semana a decir, yo tengo que defender a la ciudad. Excuse me, tú no tienes por qué. Es lo que te digo, están violando todos los días la ley porque les vale madres. A ver, el presidente en dos ocasiones, primero dijo, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Punto número uno. Punto número dos, dijo, por encima de la ley, ¿te acuerdas cuando dio a conocer el número telefónico de la reportera, bueno, de la coordinadora de reporteros del New York Times, y que dice, y le pregunta a una de Univisión, oiga, no mame, presidente, eso es revelar datos personales. Dice, no me importa, lo volvería a hacer, claro que lo volvería a hacer, pero eso va contra la ley, pues por encima de la ley está mi autoridad moral y política. No sea usted mamón, ¿dónde dice eso? Y si, oye, y si teníamos dudas de que se atreve a eso y a más, lo que está haciendo con Ricardo Salinas Pliego, a ustedes les puede caer bien o mal Ricardo Salinas Pliego. A mí me cae a toda madre y lo conozco hace 30 años. Pero, oye, que esté publicando, haciendo público su patrimonio, sus estados financieros, sus adeudos con el SAT, todo, está violando el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación flagrantemente, cabrón. Oye, Javier, pero no hay enemigo pequeño. Ese video que subió Ricardo Salinas Pliego, al menos en Twitter, yo me quedé ayer o antier con que ya llevaba 3 millones de reproducciones. Y las que faltan, y las que faltan, y los videos que faltan, y la información que falta que él saque. Porque, porque si ustedes creen que él no tiene servicios también de información y de inteligencia, una persona como Ricardo Salinas Pliego, están bien equivocados. Pero ya para que se haya enfrentado como se enfrentó al presidente es porque está hasta la madre. Porque era uno de sus principales defensores, ¿te acuerdas? Pero también, y qué bueno que nos estamos dirigiendo al público, particularmente me refiero a Monterrey. No que los empresarios, no que muy valientes, no que muy pro democracia y propiedad privada y productividad y libre empresa y la chingada. ¿Ya viste a quién reeligieron como presidente del Consejo Coordinador Empresarial? A Francisco Cervantes, cabrón. O sea, no conozco un cabrón más timorato que ese cabrón. Vino aquí a Houston hace el año pasado. Y además está totalmente decantado. Por Morena, y lo reelige el Consejo Coordinador Empresarial un año más, vayan mucho al carajo. Nada más luego no se quejen, luego no se quejen, porque estos empresarios, y me consta, cuando yo estaba en el Senado, venían y te tocaban la puerta, y una cita, señor senador, venimos con una gran preocupación por esto que quieren aprobar ahora aquí en la Ley del Trabajo, o en esta legislación de comunicaciones y transportes, o en esta legislación de radio, de telecomunicaciones y radiodifusión, ayúdenos, por favor, para que esto... Eso sí, para pedir están muy buenos, cabrón. Para dar, bueno, es más, las que estamos pasando en Detona, en Atypical, etcétera, con los patrocinios, ya nos están dejando de patrocinar. ¿Por qué, cabrón? Por miedo, porque el puto este del Bañagatos de Jesús Ramírez Cuevas les está diciendo a todos, abusado, que yo te veo cerquita de Lozano, de Sergio, de Plácido, o de Alarraque, de Beatriz, o de cualquiera de esos cabrones, y vas a ver cómo te va, cabrón, ¿no? Entonces, está muy cabrón. Están entregando la plaza. Cuando en Coparmex no va tampoco al foro Claudio Sheinbaum, el güey este de Medina Mora, en lugar de decir, sí, no tiene madre, qué cobardía, como pasó en Banamex, no, sí, hace 25 días nos dijo que no iba a poder venir porque tenía una gira por Aguascalientes. Ay, que no mames, pues hubiera cambiado el día de la gira, Aguascalientes, claro. ¿No? Pero sí estamos en contacto con su equipo y todo, pero nos mandó un video. Yo no quiero hablar con videos, cabrón. Yo quiero hablar con gente de carne y hueso que me conteste preguntas. Esos son los huevos de Santiago Taguada que se fue a meter al Ibero y le preguntaron de tocho. Pero imagínate el impacto que hubiera tenido que lo hubieran abucheado en Citi Banamex a Claudia Sheinbaum. No, bueno, a mí me hubiera encantado. Bueno, pero eso te tienes que exponer, güey. A eso te tienes que exponer. Está mostrando la misma cobardía que López Obrador. ¿Hace cuántos años López Obrador no toma un vuelo comercial? ¿Hace cuánto? Que, por cierto, hoy se están cumpliendo, por cierto, 2 años de que inauguraron el AIFA. ¿Cuántos putos pasajeros ha transportado? No, es que ahí está, mira. Ya oye, pero fíjate, el caso práctico en la mañana, me dicen de un conocido... que va, le llega a otro familiar ahí en la Ciudad de México, me dice, van a llegar al AIFA,
y son 2 horas de mi casa, ahí en la Ciudad de México, hasta el AIFA, y que le dice, oye, pero ¿por qué compraste el AIFA? ¿Qué es el AIFA? Pues, ¿cómo? Es el otro aeropuerto que está más lejos y que acá. Ah, pues no sabía, puse Ciudad de México y... O sea, hay mucha gente que ni siquiera sabe qué es el AIFA. Sí, yo, no, pero además, como me dijo mi hijo, Mauricio, mi hijo, el otro día le tocó, pues la única vez que ha volado por el AIFA, dice, me cae de madre que es un aeropuerto para ricos, lo que cuestan las casetas de cobro para llegar al AIFA. O sea, te cuesta igual que el boleto de avión. Uh-huh. No mames. Pero o 2 horas, Javier. Pues sí. Uh-huh. No, 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 entonces, esto de veras es una historia, me cae de locos. Por eso yo digo, miren, ya tenemos a la vista los resultados de una mala gestión de gobierno. Ya tenemos a la vista lo que es el resultado de un presidente frívolo que nunca supo ser jefe de Estado ni de gobierno. ¿Sí? Ya vimos los resultados que tuvimos en el sector salud. Viste que todavía anuncian que regresa López-Gatell al gobierno. Están en el año de Hidalgo de que chingue a su madre el que deje algo. O sea, literalmente, ¿por qué tiene que entrar en marzo si se van en septiembre? Entra como asesor para asuntos médicos o de salud en la presidencia de la República. ¿Cómo asesor para asuntos de salud? Para eso tienes a un puto secretario de salud, aunque no sirve para maldita la cosa, pero tienes toda una secretaría de salud. ¿Cómo que vas a tener un asesor en materia de salud? Pues a lo mejor le haber dicho que no tenía que hacer el señor. No, 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 pues claro que quiere seguir en el cobijo y quiere seguir mamando del erario. Uh-huh. Eso se llama corrupción también. Claro. Es que eso es lo que no se vale, mano. Eso es lo que no se vale. Y esto, y bueno, viste que hablando de estos cotos al periodismo y este cerco informativo, viste que el Reforma corrió ayer a Carlos Bravo Regidor, una de las mentes más brillantes que tenemos en este país, cabrón. Uh-huh. Y de pronto, él escribió ayer, a petición de Reforma, esta es mi última entrega. Sí, lo vi. Cabrón, o sea, después de lo que hablamos de la encuesta, y luego Laura Brujés, que en mi opinión es una de las chavas más brillantes como conductora de una casa a la que también pertenezco, pues ya soy yo estoy como de las visitas de las 7 casas, también estoy en Grupo Fórmula en la pausa musical con Leonardo Curcio. Bueno, resulta que Laura Brujés de Grupo Fórmula, después de que la mencionó la miserable de la Vilchis, como si estuvieran cometiendo un pecado. ¿Cuál es el pecado? Que tenían un chat ella y Analú Medina, y que entonces en ese chat daban línea, o ponían y compartían memes, o noticias, ya vieron esto, y este hashtag, y la chat. Eso es un pecado, es un delito, es alguna falta administrativa. Claro. Es libertad de expresión, cabrón, es libertad de asociación, y llega y que le dice nada más, aquí está, échame tu placa y tu pistola, y aquí está tu liquidación, cabrón. Yo hablé con Jaime Azcárraga, quiero creerle a Jaime Azcárraga, que es mi amigo, el presidente del Grupo Fórmula, me jura y perjura que no tuvo nada que ver con la mañanera, pero ya es demasiada coincidencia, ¿no? Que el mismo día... para acabar esto, y les dejo de tarea a los detonautas que vean, creo que en México está Netflix y aquí en Estados Unidos está en Amazon Prime, una película que se llama Simón, y se trata de unos exiliados venezolanos aquí en Estados Unidos. Pero cuenta algunas historias, así como lo que acabas de decir, capaz de que pues Reforma estaba amenazado por otra manera, por Jesús Ramírez Cuevas o Radio Fórmula, y no te dice, pero a veces toman esas decisiones para salvar el pellejo. Y esa película de Simón es gravísima. Obviamente habla de torturas y de lo que han vivido los venezolanos con estos mal gobiernos de Maduro y Chávez, pero la verdad es muy fuerte y espero que no lleguemos ahí, porque yo todavía tengo mucho que ver con México y familia y amigos y casa y oficina, pero la verdad es que sí me preocupa ver esa película y confrontar con alguna posibilidad que deterioren las cosas en México. Alarmante. Ve nada más lo que está pasando ahorita mismo con Petro en Colombia, lo que está pasando en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba. O sea, no necesitan muchos más ejemplos. Lo que puede pasar con Trump en Estados Unidos. ¿Qué dijo? Un baño de sangre si no gano. Sí. Hagan ustedes de cuenta que están escuchando a López Obrador. ¿Y qué dijo de los migrantes? A veces no son seres humanos. Tratarlos como animales, cabrón. Bueno, entonces, cuando hablamos del populismo, de la demagogia, pero también de la dictadura o el autoritarismo, lo tenemos a la vuelta de la esquina.
No digan que no se los advertimos. En nuestras manos, y solo en nuestras manos, está evitarlo. Por nosotros y por las futuras generaciones de este país. Vamos a actuar con profundo patriotismo y sentido de responsabilidad. Y tengan una muy buena semana, descansen, pasen a toda madre, lean, pero no dejen de pensar en México, por favor. Ahora sí nuestro país está en juego y de veras, nosotros seremos los únicos responsables de entregárselos a una punta de mafiosos, porque ya vimos dónde está la verdadera mafia del poder. No está con los de antes, está con los de ahorita. Oye, Javier, iba a comentar, no sé si me viste, bueno, lo comenté, que nos fue muy bien la semana pasada, que el viernes cambiamos el horario del miércoles a viernes y nos vieron más de 30,000 personas nada más en YouTube. Oye, qué barbaridad. Este horario está mucho mejor de lo que estaba yo viendo ahí de comentarios, pero fíjate la mala suerte. La mala suerte es que lo cambié de miércoles a viernes, les pedí de favor, porque los miércoles, pues teóricamente estaré viniendo a Puebla, ¿no? Ajá. Y ahora resulta que me cambiaron la visita a Puebla el viernes. Le dije, oye, no tienen madre. Okay. O sea, pero bueno, como quiera nos acomodamos y ya estamos aquí. Creo que salió todo a dar. Pásenla muy bien. Les mando un abrazo con mucho cariño y nos vemos la próxima semana. Gracias. Buen fin de semana. Saludos. Les veo muy bien. Adiós. Bye.